Pura intermedia tercia, Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno, Espíritu de Dios, la tierra llenas, las mentes de los hombres las bañas en tu luz. Tú que eres luz de Dios, divino fuego, infunde en todos los hombres la fuerza de la cruz. Sé luz resplandeciente en las tinieblas de quienes el pecado sumió en la oscuridad. Reúne en la asamblea de los hijos los justos que se amaron, los muertos por la paz. Acaba en plenitud al Cristo vivo. Confirma en el creyente la gracia y el perdón. Reúnelos a todos en la iglesia, testigos jubilosos de la resurrección. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. En mi aflicción llamé al Señor y Él me respondió. Líbrame, Señor, de los labios mentirosos, de la lengua traidora. ¿Qué te va a dar o a mandarte Dios, lengua traidora? Flechas de arquero afiladas con ascuas de retama. Ay de mí, desterrado en Masac, acampado en Kadar. Demasiado llevo viviendo con los que odian la paz. Cuando yo digo paz, ellos dicen guerra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu pie, tu guardián no duerme, no duerme ni reposa el guardián de Israel. El Señor te guarda a su sombra, está a tu derecha, de día el sol no te hará daño ni la luna de noche. El Señor te guarda de todo mal, Él guarda tu alma. El Señor guarda tus entradas y salidas ahora y por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. Desean la paz a Jerusalén. Vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios. Por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios te deseo todo bien. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Lectura de la segunda carta a los Corintios. Dios nos ha confiado el mensaje de la reconciliación. Por eso nosotros actuamos como enviados de Cristo y es como si Dios mismo os exhortara por medio nuestro. En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. A toda la tierra alcanza su pregón. Aleluya. Y hasta los confines del orbe su lenguaje.
Aleluya. Oremos, Señor, tú que nos alegras todos los años con esta fiesta de los santos apóstoles Felipe y Santiago, concédenos por su intercesión que viviendo ahora, íntimamente unidos a la muerte y resurrección de tu Hijo, podamos en la vida eterna contemplar la gloria de tu rostro. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.